pues tú. Comenzamos con un minuto de meditación. Vamos a la página 76. El Sutra del Corazón. Me postro ante la triple joya aria. Así hoy una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva,
Respondió el venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así, hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría, la mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad, porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisoha Sariputra. Así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es, así es. La profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente como has indicado. Incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Prajna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo.
Aka Samara Sa Shadara Samara Yape. Samara Sashadara Samarayape Tayata Omgate Gate Paragate Parasangate Bodhisattva. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen. Shimtin Kuru Yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Vamos a hacer el ofrecimiento de mandala en la página 98. 98. Sashi Puki Junshi Meto Tra. Tratemos de generar en este momento una buena motivación, que por estar aquí
escuchando estas sagradas enseñanzas, ojalá sea para que nosotros estemos creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, y así ser capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a ese estado iluminado. Y bueno, pues antes de comenzar, vamos a dedicar una. Vamos a hacer un mala entero de Buda de la Medicina. Hay muchas personas que nos han llamado y que están enfermos. Uno de ellos es el papá de Juani, que nos ha llamado y dice que está en el hospital. También Ángela, que yo creo que la mayoría de ustedes la conocen. Ángela, que desde hace muchos años que estuvo participando activamente en lo que es el centro, y pues también está malita. También nos han mandado un email de una persona que ha tenido un accidente y está grave, que se llama José. Por supuesto, Reggie, aunque dice que probablemente ya se está curando y nosotros no lo sabemos, pero seguimos pidiendo. Y también vamos a pedir por Lola, que también está un poquito malita, que también ha llegado una llamada de que está mal. Como verán, hay muchas personas que están enfermas y no son las únicas, estos de los que conocemos que nos han dicho, pero también hay muchas otras personas que están enfermas. Entonces vamos a hacer estas oraciones pensando en que ojalá los que estén enfermos se recuperen rápidamente de su enfermedad, y también por todas aquellas personas pues que están cercanas a la muerte, pues para que no tengan que morir. Y si tienen que morir, pues para que por lo menos ese proceso de la muerte no sea muy duro, sino que sea un proceso suave y que eso les lleve a tener un buen renacimiento. Recuerden que estas personas y todas las personas enfermas que están en su lecho de muerte también nos están sirviendo de inspiración para que nosotros podamos hacer estas oraciones. Así que no cabe duda que ellos también se están beneficiando de nuestra oración. Es verdad que muchas personas van a decir, ¿y de qué sirve estar recitando mantras? ¿Cómo es que les puede ayudar eso? Por supuesto, en realidad el que está recitando el mantra es quien está acumulando los méritos, la virtud. Sin embargo, lo estamos recitando pensando en ellos, nos están sirviendo como fuente de nuestra inspiración, que nos ayuda, que nos ha dado la condición para que nosotros recitemos el mantra. Y por eso, al ser la condición para que nosotros creamos virtud, ellos están beneficiando también de estas recitaciones. Vale. Vale. Hacemos 7 juntos y luego ya lo recitamos cada uno más rápido. ¿Recuerda alguien en qué página está el Buda de la Medicina para los que no se lo sepan? 206. En la página 206 está el mantra para los que no se lo sepan de memoria, que dice mantra del Buda de la Medicina corto. 206. Tayata om bekanse bekanse, maha bekanse bekanse,
La sasa nunca te soja. Tayata om becanse, becanse. Maha becanse, becanse. La sasa nunca te soja. Tayata om becanse, becanse. Maha becanse, becanse. Rasa samunga te soha, tayata om becanse, becanse, maha becanse, becanse. Rasa samunga te soha, tayata om becanse, becanse, maha becanse, becanse. Rasa samunga te soha. Tayata om becanse, becanse, maha becanse, becanse, rasa samungate soha. Tayata om becanse, becanse, maha becanse, becanse, rasa samungate soha. Tayata om becanse. Tayata om becanse, becanse, maha becanse, becanse, rasa samungate soha. Kewadi. Malupa te.
yo. Dice, me estás viendo y te estás riendo. Me estás dando una sonrisa más grande, ¿por qué? Es broma. No, tal vez no. Pero, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y bueno, pues lo que va este año 2012, la época en la cual nos estábamos quejando del frío o hablando del frío, ya se acabó. La época en la cual estamos en una temperatura muy agradable, que no hace ni mucho frío ni mucho calor y donde está muy bien, también se ha acabado. Y ahora estamos en esa época en la que solo hablamos del calor, calor, calor. Y es que así como va pasando las estaciones del año, así también está pasando el tiempo de nuestra vida. Y así como pasa el tiempo, así también se está agotando y pasan los minutos y estos minutos no se van a detener. Entonces, nosotros tenemos que plantearnos cómo ha ido nuestra vida hasta ahora. Si nos hemos comportado de una manera honesta, de una manera buena, o si por el contrario hemos sido deshonestos, si realmente estamos ayudando a otros o no, es el momento de replantearnos cómo va hasta ahora nuestra vida. Y bueno, pues es el momento de empezar a contabilizar cuántas de nuestras acciones han sido buenas acciones y cuántas de nuestras acciones no lo han sido. Tenemos que contarlo. Así como contamos el dinero y a lo mejor dedicamos bastante tiempo a estar contando que esté bien las cuentas, que no salga, le dedicamos tiempo a esa contabilidad, pues también nosotros debemos de dedicarle tiempo a pensar y a contar cómo están siendo nuestras acciones, cuántas de esas, cuáles llevamos más, de las buenas o de las negativas. Es el momento de empezar a contar. Y Geshe-la decía una broma al final. Con esta crisis yo creo que también el dinero hasta nos cuesta contar. Ya no hay mucho que contar. Y bueno, pues así como está pasando todo este tiempo, es para que nosotros también nos pongamos a reflexionar cuando estamos aquí, cuando nos damos el momento de venir aquí, reunirnos, cómo eso nos está beneficiando. Y también darnos cuenta de que si estamos aquí es porque nosotros hemos creado muchísimos, muchísimos méritos que nos están dando la oportunidad de estar aquí en este momento. Pero también, como todo lo que se junta, llega un momento en que también se tiene que separar. Y
Y ya que tenemos esta oportunidad de estar aquí, no debemos de darnos el lujo de desperdiciarlo, porque el hecho de estar aquí reunidos nos ha dado la oportunidad de hacer meditación. Cada uno de ustedes pues la habrá dirigido su pensamiento a una cosa u otra, pero es el momento en el cual tuvimos la oportunidad de meditar, de darnos un tiempo para reflexionar, que también puede ser virtuoso. También hemos recitado el Sutra del Corazón, que es muy especial. Dentro del budismo se dice que ahí está la esencia de las enseñanzas, están ahí plasmadas en el Sutra del Corazón. Por eso es tan importante que por esa razón hacer ofrecimientos al texto de Sutra del Corazón nos lleva a acumular muchos méritos. El simple hecho de mantenerlo en nuestras manos, de sostenerlo, pues uno ya está acumulando virtud. Pero nosotros no solo hemos hecho eso, sino que además lo hemos recitado. Y si además de recitarlo también tratamos de reflexionar en lo que estábamos repitiendo, pues los méritos que hemos acumulado son muchísimos. Y no se ha acabado ahí, sino que además tomamos refugio, tratamos de, con la siguiente oración, pues tomamos la refugio, tratamos de generar la mente de la bodhicitta, hicimos también el mantra del Buda de la medicina, así que actividades para acumular virtud las hemos hecho. Pero también depende de cómo ha estado nuestra mente en esos momentos, si nuestro pensamiento y lo iba acompañando esas recitaciones o no, y también qué tipo de pensamiento estábamos generando. Porque en cuanto es un pensamiento más poderoso, más, que abarca más seres o menos seres, eso también va a marcar la diferencia entre si se obtiene más beneficios o menos beneficios. Beneficios por hacer estas prácticas, seguro, pero el obtener más beneficios depende del pensamiento que iba acompañando esas prácticas. Así que hemos tenido la oportunidad de acumular tantos méritos. Y esto no quiere decir que, como soy muy importante, ustedes que están aquí tienen muchos méritos. No tiene nada que ver con eso, sino que el tener esta oportunidad es algo que nosotros tenemos que reconocerlo y reconocer los méritos que nos han traído aquí como los que nos ha llevado a acumular. ¿Tiene? ¿Tiene? Y bueno, dentro del programa de actividades del Centro Nagayuna, pues está todavía programada la clase del jueves. Vale, ya nos podemos. Bueno, ahora sí, ya tenemos bien el programa de actividades. Dice que nos habíamos confundido con los días. Y es que el programa de actividades de Nagayuna, la última actividad será el martes. Y ya con esto pues se cierra todas las actividades del centro. Y en cuanto a las charlas del martes, hoy es el último martes. Es decir, las charlas de Geshe Lhamsa. Eso no, todavía sé que hay un curso que todavía está programado, también hay una charla que está programada, es decir, todavía hay actividades, todavía hay clases, que todavía faltan días de la semana, todavía tenemos esas actividades, esas clases. Pero quería comentarnos algo como final de esta clase en martes. Porque ya después de esto
Ya comienzan las vacaciones de verano. Entonces, por un lado, es como ya cuando termine el programa de aquí, significa que la puerta de las vacaciones ya está abierta. Y hay personas aquí que han venido a todas las clases y como sabrán, lo que has tratado es de identificar que es una buena persona para que nosotros tratemos de ser buenas personas. Entonces, ahora que están las vacaciones ya, también no significa que nos olvidemos de lo que hemos estado haciendo aquí, que estamos tomando vacaciones de lo que hacemos aquí. Al contrario, que ese tiempo también se utilice para seguir aumentando ese conocimiento, esa necesidad, ese entendimiento de la necesidad de ser buenas personas, de leyendo libros o también reflexionando en los temas que hemos tratado, así como lo hemos hecho todo este tiempo, pues tratar de aplicarlo ahora durante las vacaciones, tratar de reflexionarlo, tratar de que utilicemos ese tiempo también de vacaciones. Eso también es muy importante, no olvidarnos porque estamos de vacaciones. Porque hace un momento que se la comentaba del tiempo, cómo el tiempo corre, cómo el tiempo va, pues así también va corriendo y se va yendo nuestra vida. Así que no desperdiciemos momentos en los cuales podamos hacer algo virtuoso. Y es que así es nuestra naturaleza, aunque a veces nos cueste trabajo aceptarlo, pero así como ahora nos estamos diciendo, bueno, nos vamos de vacaciones, nos separamos, nos vamos de vacaciones y decimos, luego nos vamos a encontrar, pero no es seguro, no es seguro que de nuevo nos vayamos a encontrar. Ahora se van, pero el hecho de volvernos a encontrar, volvernos a ver, no hay certeza en ello, y es que esa no es nuestra naturaleza. Para aquellos que ya están como yo, que ya son más familiares míos, se llama así para los que están más o menos de la misma edad que Geshe-la, para los que son de mi mismo grupo de edad, pues ya ahora es el momento de empezar a hacer los preparativos, porque en cualquier momento ya nos tenemos que despedir, nos tenemos que ir, así que hay que hacer los preparativos. Pero también de los que comúnmente vienen a las charlas, también hay gente joven. Entonces, de todo corazón les digo, aprovechen este tiempo que tienen de juventud para estudiar.
pero estudiar y trabajar también. Es verdad que la práctica espiritual es muy, muy importante. Eso es, está muy claro. Y que nuestro pensamiento no es, tiene que estar enfocado únicamente a esta vida. Por el contrario, tenemos que ver la vida futura incluso más importante que esta vida. Pero la actualidad en la que vivimos no es como era antes. Antes, y por eso está plasmado en los textos, uno cuando los lee se siente muy inspirado y dice, yo tengo que practicar como esos grandes yogis, como esos grandes practicantes. ¿Pero qué pasaba antes? Pues que todo el mundo se peleaba por cuidar a esas personas, por mantener a esos practicantes ya serios que abandonaban esta vida y que se iban realmente a practicar de manera muy intensa. Se peleaba la gente por cuidarlos, mantenerlos, que tuvieran todo lo que necesitaran. En la actualidad eso no sucede. Cada uno tiene que buscarse la vida, cada uno tiene que buscarse el sustento. Y por eso, para los que son jóvenes, de verdad dediquen su tiempo para estudiar, si todavía están preparándose, estudiar, y también trabajar, buscar un buen trabajo, estudiar. No quiere decir que dejen a un lado las enseñanzas, que dejen a un lado el budismo. Es muy muy importante el budismo, es algo sagrado, es algo que no podemos dejar atrás. Pero a veces sucede, personas que desde jóvenes, muy jóvenes, tenían interés en el budismo y se metieron completamente en el budismo, dejaron todo para estar metidos totalmente en el budismo. Pero los años pasan, dejan de ser jóvenes y luego pues ya no tienen trabajo, no tienen formación porque no han estudiado nada, y entonces se arrepienten. Llega un momento en que se desperdicié mi juventud en el budismo, dedicándole a eso, y ahora estoy sin nada, sin un futuro, sin una pensión, sin nada. Y eso es algo muy malo, porque todo ese trabajo que era muy positivo, al arrepentirse uno, al decir, pues ya, ¿para qué sirvió? Si estoy muy mal, ya estoy mayor y nadie, no encuentro trabajo, pues al estarse arrepintiendo y al estar negando lo que hizo en el pasado, pues no solamente está rompiendo toda la virtud, sino que encima está acumulando negatividad. Así que todo lo que hizo, toda esa juventud, ahí sí que realmente se ha desperdiciado. Y es que cuando hablamos de practicar, practicar no es estar en postura de meditación y dedicándoles horas y horas ahí a meditar, a meditar. La práctica está en la vida diaria. Cuando somos buenas personas, cuando tratamos bien a los demás, cuando mostramos interés en los demás, cuando les regalamos una sonrisa, en ese acto hacia los demás, en ese acto de servir a los demás, ahí estamos aplicando las enseñanzas. Y eso tiene que quedarles muy claro. La enseñanza no solo está en sentarse en la postura y ya está. Si de verdad quieren aplicarla, está en la vida diaria. Entonces, especialmente para la gente joven, continúen con su vida normal. Continúen estudiando lo que te están estudiando, continúen trabajando, buscando un mejor trabajo, prosperando. Y eso no quiere decir que se están olvidando del Dharma. La práctica, de verdad, bueno, creo que las personas jóvenes que conozco, creo que todos han tomado ya refugio, ya lo saben. La práctica está en el día a día, cuando te levantas y tomas refugio, tratas de generar un buen corazón, cuando tú en tu día a día tratas de ayudar a los demás. Y a aquellas personas, por ejemplo, si estás estudiando todavía, si estás estudiando, pues ver cómo puedo ayudar a mi compañero, cómo le puedo explicar algún tema, esa intención de ayudar y el hecho de ayudarlo, o si ya estás trabajando, cómo puedes ayudar a tus compañeros o cómo puedes ayudar a otra persona. A lo mejor estás en un puesto de trabajo que puede ser de beneficio a otras personas. Entonces sí que puedes seguir practicando las enseñanzas, porque de hecho eso es la práctica.
generar ese buen corazón y servir a los demás y ayudar a los demás. Sin que... Ahí hay que tener muy clara la motivación, porque muchas veces se mezcla. Voy a hacer esto para que vean que soy buena persona, para que vean que soy una persona honesta, para que vean que yo soy muy bueno. Y bueno, ahí ya esa motivación está siendo un poquito contaminada. Tiene que salir de corazón, el desear ayudar, el desear servir, el desear prestar un beneficio a otro. Tiene que salir desde el corazón. Y ahí, de nuevo, esa es nuestra práctica. Y para ellos que ya son más familiares míos, porque están más de mi edad, ¿qué es mi consejo? Pues recitar muchos manes y recordar la muerte. Y en el medio, en el intermedio de estas dos actividades, pues pasarla bien también, ¿por qué no? Es un poco broma, porque la verdad es que no se sabe quién está más cerca de la muerte, porque a lo mejor uno parece que ya está más cerquita y otro que aparentemente no lo está se vaya antes que uno, así que es algo que todos tenemos que tener en mente. Pero en general, ese es el proceso en general en la que va nuestra vida, y simplemente pues quería recordárselos. No desperdiciar nuestras vacaciones, eso es importante, no hay que desperdiciarlas. ¿Cómo hacerlo? Pues cuando tengamos, a veces tenemos tiempo que está vacío. Pues si tenemos un tiempo que no estemos ocupados, que nos los podamos tomar, utilizarlo para hacer, por ejemplo, retiros, o si les gusta meditar, yo sé que la meditación es algo que atrae mucho y que está muy bien la meditación, pero utilizarla bien. Es decir, utilizar la meditación para reflexionar. Que sea una meditación en la cual estás contemplando lo que es la vacuidad, lo que significa la vacuidad, lo que es la mente de la bodhicitta, lo que es la renuncia, porque eso es ese tipo de meditación la que realmente nos va a traer mucho beneficio. Para decir algo, si queréis contemplar, por ejemplo, la renuncia, ahora cuando nos ponemos a pensar en ella, pues todavía está muy lejos. Pero el hecho de que la estemos contemplando y la estemos pensando una y otra vez le volvamos a dar vueltas, eso significa que cada vez nos estamos acercando más a lo que es esa mente de renuncia, ya no está tan lejos. Y eso es gracias a la reflexión continua. Es como, por ejemplo, si una persona viene y no la conocemos en la primera vez que lo vemos, pues a lo mejor si la volvemos a ver en otro lado no la vamos a reconocer porque solo la hemos visto una vez. Pero conforme vas familiarizándote con esa persona, la vas viendo más continuamente, entablas una charla con esa persona, hablas, pues cada vez te sientes más y más y más cercano a esa persona. Ya se está creando una relación. Entonces, incluso de a lo lejos puedes reconocerlo. Ah, es fulanito. Pero ¿por qué tu mente ya llega a reconocerlo? Pues porque tu mente anteriormente se ha familiarizado con esa persona, la ha estado conociendo, y por eso ya es capaz de reconocerla rápidamente. Así es como funciona nuestra mente.
con la familiarización va llegando un momento en que lo vamos conociendo y nos vamos estableciendo relación con el objeto. Es como, para poner otro ejemplo, el refugio. Cuando nosotros recitamos refugio, pues por un lado van nuestras palabras, y a veces, cuando, a veces estamos recitándolo, pero no podemos pensar en ello, porque estamos tan pendientes de las palabras que no estamos, nuestro pensamiento de recordar a quién estamos tomando refugio, el por qué, pues todavía no aparece. O cuando estamos reflexionándolo, pues ya nos olvidamos de las palabras, porque estamos muy metidos en la reflexión. Pero poco a poco, conforme nos vamos familiarizando con esto, llega un momento en que al mismo tiempo que lo estás diciendo, en ese mismo momento te están apareciendo todas las razones por qué es refugio adecuado, todas las cualidades que te están llevando a inspirarte a tomar refugio en él. Es decir, ya va acompañado de una reflexión junto con la recitación. Al principio van separadas porque no estamos familiarizados con ello, pero conforme nos vamos familiarizando más y más, van saliendo juntitas. Así es como nuestra mente pues va acumulando también más méritos, porque va familiarizándose, va cogiendo más práctica, por decirlo de algún modo, y también esa es la manera como funcionamos. Ahora va a preguntar, dice a Carolina, me parece. ¿Por qué tomamos refugio en el Buda? Yonten mampo tungi yotsan dinga ye yonten dindes top goes samlo tangi o dosa samdam res alingen tangu jigba da nuba ni guru bas eba chu. Pero lo que nos lleva, lo que nos lleva a tomar refugio, miedo jigba tangi nuba chobe nuba jigba de chobe nuba, el miedo, como ya he dicho. Y también la otra causa que te lleva a tomar refugio es que tú ves en ellos que tienen la capacidad para protegerte, el poder para protegerte. Y es que son dos causas las que te están llevando a tomar refugio: el miedo por un lado, y por otro lado el ver en ellos que son capaces de darte esa protección. Y entonces cuando tú tomas refugio, estás pensando que por un lado estás recibiendo sus cualidades, sus bendiciones, por otro lado estás purificándote de tus negatividades, y en tercer lugar te sientes parte de ese mismo conjunto o de ese mismo partido que son las tres joyas. Suba chimaduna digarstos sanjal chabchuo sanjal chabchuo samtustane chamdu sabina mune ta nyamne nyamne sta tiberis chambu shida chibala kiran zalabra dogore ni tuzu mangu to ya yoma tablo mangu ta gor ba da ma wa chen o sik tiberis samtane tesa de na sanjal chabchuo jugo sa de na la samnu juni ta de samnu kantu ta na mune sono pa de se yo des. Y incluso también podemos decir tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Buda, pero que vaya acompaña, no estamos diciendo más que el Buda, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Buda, tomo refugio en el Buda, y eso estará tratar de que está acompañado de nuestro pensamiento. Muchas veces cuando estamos repitiendo uno nada más, pues nos ayuda a que nos olvidemos un poco de la repetición y vayamos enfocándonos más en el pensamiento. Y eso ya, de nuevo, eso es la práctica. Una práctica que yo sé que
vosotros estáis muy ocupados, que tenéis que ir a la universidad, que tenéis que ir a estudiar o que tenéis que hacer muchas otras actividades, pero algo así tan sencillo como acompañado también del pensamiento, pues nos está llevando a acumular muchísimos méritos. Y de nuevo, eso es la práctica. Cuando decimos practicar, es eso. Yo sé que algunas personas pues no van a tener realmente las vacaciones, que van a estar todavía ocupados, pero algún momentito pues seguramente pueden aprovechar para hacer alguna práctica tan sencillita como la que nos acaba de explicar. Tomo refugio en el Buda, y que eso nos vaya acompañando del pensamiento de por qué estamos tomando ese refugio en el Buda, qué es lo que significa. Para aquellas personas que sí se van a tomar sus vacaciones, no les voy a dar permiso de dar vacaciones, les voy a dejar deberes, tienen trabajo que hacer, porque aunque estén de vacaciones, siempre hay cosas que tienen que hacer, pero al estar de vacaciones, de alguna manera, pues tenéis un poquito más de tiempo libre. Pues ese tiempo libre que tenga, no lo desperdicien, de verdad, no lo desperdicien, traten de utilizar bien su tiempo. Tampoco estoy diciendo que tengan que hacer cosas complicadísimas, porque a veces pues no podemos, muchos libros, muchas cosas, pero sí que pueden hacer cosas como lo mismo, tomo refugio en el Buda, tomo refugio y contemplar, pensar qué significa eso. Así que vacaciones del todo no tenéis, ya que tienen deberes, trabajo por hacer. Porque además durante vacaciones tenemos también muchas oportunidades para ir reflexionando, para ir analizando, como también en cierto modo el ritmo de vida que llevamos todos los días pues cambia un poquito, pues también nos está dando la oportunidad de reflexionar más, de contemplar más, de ver cosas que nos ayuden a aplicar lo que sabemos en nuestro día a día. Yo sé también que en general estamos viviendo una época muy difícil, una época donde se nota mucho el miedo, la preocupación, la angustia, está presente. Pero no nos dejemos llevar por esto, no nos dejemos llevar por el miedo, por la preocupación, que nosotros tenemos que procurar mantener una mente tranquila, relajada. Eso es importantísimo. De verdad, cuando esas emociones surjan del miedo, la preocupación, pónganse a razonarlas. Es decir, ¿sirven de algo o no sirven de nada? La verdad, creo que todos lo sabemos, no nos sirven. Esa preocupación, esas angustias, todo eso, esos miedos, no son útiles, no nos sirven. Al contrario, nos hacen más daño, empeoran la situación. No mejoran nada, al contrario, la empeoran. ¿Qué hacen? Pues nos producen enfermedades, nos llevan a que nos sintamos tristes y por eso andamos con una cara de tristeza. Incluso dice que hasta el color de la piel nos cambia. Date cuenta que la preocupación, la angustia, el miedo no nos sirve. Que nosotros, si estamos en una situación determinada, es porque hemos acumulado algo en el pasado y ya está. Que es algo que uno mismo ha creado, pero que no nos va a servir de nada preocuparnos. Uh-huh.
no se me dice, por tu deseo, no se me dice, mamá, por yo soy más abre, más asado, la chuva mata, si uno, yo te son solos, lo que sea, como se dan, dice, no, ya, ya, yo soy más, si se, te va, te la mueve, si me doy chica, mamá, soy yo, te, yo eres, por tu deseo, si, mira, porque tanto por eso, te, hombre, me lleva, da, dice, ay, amores, nunca se da, si. De nuevo, con las vacaciones. Hay personas que se van a ir de vacaciones. Hay otros que no se van a ir de vacaciones, pues porque no tienen dinero. Y es verdad, a veces no tengo dinero, no me voy de vacaciones. Y se ponen tristes porque a mí todos los demás se van de vacaciones, yo estoy así. No sirve de nada esa actitud, no sirve de nada. Si no tienes dinero para irte de vacaciones como te gustaría, pues es porque en el pasado no creaste las causas para tomarte vacaciones. No has creado las causas para que ahora tuvieras la experiencia de tener vacaciones. Y tampoco te preocupes tanto, porque a lo mejor, si te ibas de vacaciones, ibas a cometer más negatividades, ibas a portarte mal, ¿y eso qué significa? Que tu peso de acciones negativas iba a ir cada vez en aumento. Así que a lo mejor hasta es bueno que no te hayas ido de vacaciones, porque evitas cometer negatividad. Pero de verdad que cuando una persona está, ¿por qué a ellos sí se van de vacaciones? ¿Por qué a mí yo no? No, dice que sea, no sirve de nada. Nada más te estás deprimiendo y sintiéndote mal. Además hay tanto sufrimiento en nuestra sociedad. Sufrimiento porque no se tiene una pareja. Sufrimiento porque la pareja se separa. Y sufrimiento de todo hay en nuestra sociedad. Muchísimos tipos de sufrimiento. Entonces, ¿para qué preocuparnos si no nos ayuda en nada? Si tenemos un problema, una situación determinada, pues mira, pues a ver cómo lo soluciono y ya está. Que a veces no tiene solución, bueno, pues es que uno ha creado el karma o la acción para experimentar eso. O si a uno no le va bien, o si no tiene riqueza, o si no tiene lo que quisiera, es porque en el pasado, en vidas anteriores, no creó la causa para ello. Mientras todavía se tenga vida, mientras todavía podamos seguir, hay que mantener un estado de ánimo más sano. Ta soso yo bate que choche se al que se mordes, ta manzolo, a mi mamá que choche me de suyores, ta casi a tomones choche se al que de tobu tomo y no de penjo y no de tomones sane me voy, ¿no? Choche se al que de ti, ta mamá me hace un semblecillo, me semblece no yo no yo mordes, ta yungue y no soso yo bate choche se al que se mordes. Y por otro lado, los que sí tienen, pues sentirse satisfechos con lo que tienen. Porque otra de las causas de muchos de nuestros problemas es la insatisfacción. Porque aunque se tiene, se quiere más. Y hay personas que dicen, no, sí, yo estoy muy satisfecho con lo que tengo, con la pareja, con lo que tengo, pero porque no tengo. ¿Saben? Porque como no tienen, pues dicen, pues como no tengo, entonces estoy satisfecho. Pero no es eso, sino cuando uno realmente posee algo, tiene algo, y sentirse contento con lo que tiene, en la situación en la que está, y no preocuparse por lo que no tiene. Eso también es, no preocuparse por lo que no tiene. En resumen, ¿qué es lo que nos hace ser buenos seres humanos? ¿Qué es lo que nos hace o que nos impide el que seamos seres humanos? Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y eso es lo que, sin algo ocupar nuestra mente, tiene que ser en eso. Lo que ahora nos impide ser buenos seres humanos son los engaños o las emociones aflictivas. Y
Y el principal de estos engaños, el engaño raíz de todos los demás, todavía no somos capaces de conocerlo de manera directa. Todavía está ahí muy manifiesto, y es cuando nos identificamos con un yo inherentemente existente. Y esa identificación con ese yo nos lleva a empezar a distinguir entre los que nos caen bien, los que nos caen mal. Y los que nos caen bien, generamos apego. Los que nos caen mal, generamos enfado. Y es así como están produciéndose estas emociones negativas. En resumen, lo vemos, esas emociones que surgen de enfado, aversión, apego. Y esas emociones negativas que surgen están surgiendo principalmente por las puertas de nuestras conciencias sensoriales, por nuestros sentidos nos está entrando la información que nos lleva a generar estas emociones negativas. Y por esa misma razón, si uno controla bien las puertas de sus sentidos, puede ser feliz. Y también sabemos por experiencia, nuestra infelicidad, malestar, etcétera, es por la, nos está entrando por la puerta de nuestros sentidos. Y así es como nosotros podemos ir trabajando en el día a día con aquellos que están cercanos, controlando las puertas de nuestro sentido. Ya estamos trabajando también. Cuando nos levantamos, para aquellos que son budistas, por la mañana cuando se levantan hacen postraciones y tratan de decirse a sí mismos, pues hoy voy a tratar de trabajar bien, de hacer las cosas bien, correctamente, ser buena persona. Y también para aquellos que no son budistas, también cuando se levantan por la mañana decir, hoy voy a tratar de ser una buena persona. Eso es algo necesario, indispensable para uno mismo y también para los demás. Y también a la hora de acostarnos, revisar cómo fue durante el día, revisar qué tal nos comportamos, nuestro comportamiento fue positivo o fue negativo. Y hemos cometido los dos, entonces ver todo lo bueno que hemos hecho, alegrarnos por ello, y también los errores y lo malo que hemos cometido. Y arrepentirnos de haberlos hecho. Eso es muy importante, por eso para generar ese arrepentimiento es porque los hemos reconocido antes, los hemos visto, identificado. En realidad, lo que ha estado comentando hasta ahora solo tiene que ver con esta vida. Por lo tanto, no es Dharma. No es Dharma. Pero sin embargo, ¿por qué está hablando de esta vida? Pues para que nos demos cuenta que quien se hace daño, quien se está maltratando, es uno mismo. Es uno mismo el que se está haciendo daño, es uno mismo el que está maltratando con esas preocupaciones, etc. Entonces, ya deja de hacerlo. Trata de abrir esa mente, trata de ver otra perspectiva de la vida, trata de tener una perspectiva mucho más amplia, extensa.
En esta vida hay muchísimos problemas. No solamente los problemas que ya hay, sino que incluso aparecen cosas nuevas, enfermedades nuevas. Entonces, si nosotros nos encontramos con problemas, con dificultades, es porque uno mismo creó las causas para experimentar eso. Es mejor pensarlo así, decir, en las vidas pasadas cometí una acción negativa y por eso ahora, simplemente ahora, ha madurado las acciones que cometí en vidas anteriores. 100% todo lo que experimentamos, 100% no es únicamente el resultado de acciones de vidas anteriores, pero es mucho mejor para nosotros pensarlo así, pensar que todo lo que experimentamos, todas las dificultades, son consecuencia de acciones hechas en vidas pasadas. Nos va a ayudar más y por eso es importante que lo recordemos así. Ahora también hay momentos en los cuales estamos muy bien, nos está yendo las cosas bien, nos encontramos un buen momento de la vida, pero el hecho de que estemos bien no es para que nos sintamos superiores. Por eso también tenemos que contemplar esta ley de causa y efecto, de decir, bueno, si ahora me está yendo bien, si ahora me encuentro bien, etcétera, es porque en las vidas anteriores, pues practiqué. O a veces ni hablemos de Dharma, ni hablemos de las enseñanzas, sino que en vidas anteriores hice buenas acciones. Y ahora, por ese buen trabajo que hice en vidas anteriores, ahora ha madurado en esta vida con estas condiciones favorables. Pero es bueno pensarlo, que es consecuencia también de tus propias acciones de vidas anteriores, porque eso también te va a ayudar a que no generes orgullo o una sensación de superioridad por el hecho de que estés bien. Porque contemplarlo así nos ayuda a que el orgullo no se genere. Y es mucho más sano estar libres de orgullo, tanto para los budistas como también para los no budistas. Mucho mejor liberarnos del orgullo. Y hoy, dice Gesela, hoy he estado hablando principalmente sobre esta vida. No sé si realmente os vaya a ser de utilidad, pero está enfocada ahora en este punto. Y si de verdad nosotros además estudiamos, entonces tenemos las herramientas para que cuando nos vengan dificultades poder sobrellevarlas bien. Pero dice Gisela, mis palabras ahora les toca a vosotros investigarlas, analizarlas, porque para que realmente estos consejos que nos estén dando, que ahora estamos escuchando, realmente nos funcione, es porque las hemos analizado. Porque si no las analizamos, pues no nos van a funcionar. Por eso dice, no por el hecho mero de escuchar ya se va a solucionar todo. Tienes que analizarlo. Ya lo has escuchado. Ahora cada uno tiene que investigarlo, analizarlo, reflexionarlo, contemplarlo. Y llega un momento en que uno dice, ah, tiene razón, hay algo de razón ahí. Y lo vas pensando y lo vas pensando. Y entonces sí, cuando tengas problemas, eso es lo que te va a ayudar.
Pero si nunca lo piensas, no te das el tiempo de contemplarlo, de analizarlo, entonces, ¿cómo vas a ayudarte esto? Ahora, nosotros si tratamos de lo que son las enseñanzas, el Dharma, pero el Dharma que diga el apego para las vidas futuras, el enfado para las vidas futuras, eso realmente no es lo que nos va a ayudar. Para eso no es el Dharma, o más bien para eso es como no nos va a ayudar, en el sentido de bueno, para el futuro, para la vida futura ya lo trabajaré, sino es en esta misma vida tratar de generar una buena mente, una mente virtuosa. Y en el momento que uno piensa en las vidas futuras, en el sentido de que tengo que crear virtud para que me pueda encontrar con buenas condiciones en la vida futura, para que tenga un buen renacimiento, y entonces ya tus acciones están planteadas principalmente para encontrar un beneficio, aunque sea en las vidas futuras, eso ya es Dharma, o en otras palabras, eso ya es las enseñanzas en sí, es cuando ya comienzan las enseñanzas. Ese es el nivel más básico, pero ahí ya es cuando comienza. Mientras estemos pensando únicamente en esta vida y trabajando en esta vida, ahí, aunque estemos aplicando cosas, todavía no hemos entrado en el Dharma auténtico. Alguien como yo, dice Gisela, que por ejemplo solo estamos pensando en esta vida, principalmente aunque todavía tenemos la idea de vida futura, todavía nuestra mente está en esta vida. Sí, me tengo que portar bien, no tengo que cometer negatividades, sí, sí, pero todavía nuestra mente tiene esa tendencia a mirar esta vida más. En el momento en que tratemos de, bueno, la vida futura, y contemplar un poquito en la vida futura, en el momento en que ya lo que estemos haciendo está principalmente enfocado hacia la vida futura, entonces ya es cuando realmente es la puerta de entrada a la práctica del Dharma. Si nosotros únicamente pensamos en esta vida y solo actuamos para esta vida y trabajamos para esta vida y hacemos todo nuestro esfuerzo únicamente pensando en esta vida, ¿qué es de nosotros? Pues somos unos criados de nuestro cuerpo, porque todo nuestro trabajo es para mantener este cuerpo, para mantenerlo, para alimentarlo, para darle ropa, para darle bebida. Y entonces, ¿de qué sirvió tener este precioso renacimiento humano si lo hemos desperdiciado? Hay los grandes lamas dicen, si uno actúa así, únicamente enfocado en esta vida, pues entonces, al igual que los animalitos que andan con sus cuatro patas y los humanos que van todos erectos con sus dos piernas y sus manos libres, pues si los humanos actúan únicamente pensando en esta vida, pues no hay diferencia con los animales. Se están comportando exactamente igual que los animales. Por eso, nosotros no somos iguales que los animales. Entonces, marquemos esa diferencia con nuestro comportamiento.
Por eso dice, esta vida humana, este precioso renacimiento humano, no lo tires a la basura, no lo desperdicies. Y ahora algunos van a decir, bueno, por fin, no que nos pongamos un poco en esta vida, que estudiemos, que trabajemos, por fin, ahora dice que a lo mejor estamos desperdiciando este precioso renacimiento humano. Y Geshe-la dice, es que no hay contradicción. Si uno realmente estudia y trabaja, ese puede ser su medio para ayudar a los demás, para ayudar a la sociedad. Y ahí está aplicando las enseñanzas, ahí está practicando. Y es que de verdad, con nuestro trabajo, con nuestra actividad laboral, sí que podemos servir a los otros. Por decir algo, los que se dedican a la enfermería, los que son médicos, los que son profesores, ellos si, no solamente es que hagan su trabajo, sino que además tienen en mente ayudar al otro, servir al otro. Entonces, ese trabajo laboral, aparte de ser un trabajo que les da remuneración, se vuelve en su práctica también espiritual. Y si además de estar continuando con su vida diaria, pues aplica la ética, cuando pueda, pues practica la generosidad, practica la paciencia y trata que por lo menos su mente no se quede igual que como estaba antes, sino que haya una pequeña transformación, entonces está practicando. Y entonces, si además dice, hace oraciones para que ojalá en la vida futura pueda volver a tener un precioso renacimiento, pueda volver a tener las condiciones perfectas para encontrarme con las enseñanzas, pues ya está. Está haciendo de esa vida, de esta vida, algo muy provechoso. Y si actúa así, entonces para la vida futura se va a volver a encontrar con un precioso renacimiento humano. O se puede también encontrar con un buen renacimiento en los reinos superiores, en el reino de los dioses, etc. Nosotros también sabemos que aquello que de lo cual hace un momento se dijo, incluso pedimos para que vuelva a tener un precioso renacimiento humano. Ahora ya lo tenemos. Ahora tenemos este cuerpo humano. Con este cuerpo humano, con estas cualidades que lleva el cuerpo humano, tenemos la capacidad de inteligencia. Y por lo tanto podemos decidir cómo queremos actuar, si queremos actuar de una manera positiva o si queremos actuar de una manera negativa. Casi tenemos, podemos decir que casi está en nuestras manos esa posibilidad de decidir hacia dónde queremos dirigirnos. Y aunque tengamos un buen renacimiento humano, lo hemos conseguido porque lo tenemos ahora mismo y nos está dando una oportunidad maravillosa, 24 horas de un día 100% felices, completamente felices, en estado de alegría total, no estamos. Siempre hay algo que sucede que se nos corta esa alegría, ese bienestar. ¿Por qué? Pues porque seguimos dentro del samsara. Tendremos un buen renacimiento, pero sigue estando dentro del samsara.
Al igual que si estuvieras en un lugar donde ha surgido una epidemia, una enfermedad que es muy contagiosa, pues claro, normal, surge así una necesidad de no estar ahí. Dice, oh, no me quedo aquí porque aquí está muy mala cosa, esta enfermedad es muy contagiosa, y buscas, sale de manera natural buscar una salida, salir de ese lugar donde está contaminado, y buscas un lugar mejor, donde te encuentres mejor. Pues igual sucede con nosotros. Y lo mismo sucede cuando nosotros vemos nuestra realidad. Es para que diga, surge ese deseo de decir, no quiero estar más dentro de Samsara, quiero ir a un lugar mejor. Pero para que ese pensamiento de búsqueda de algo mejor, de decir, ya no quiero más estar aquí, es porque hemos contemplado el sufrimiento. Yo sé que la idea del sufrimiento no nos gusta, y menos cuando hace estos calores. Ya hace calor y encima pensar en el sufrimiento. Pero la verdad es que principalmente deberíamos contemplar el sufrimiento. Así que nosotros contemplar el sufrimiento es también con la finalidad de investigar de dónde proviene ese sufrimiento. Primero, lo primero es ver, ¿ese sufrimiento es permanente, impermanente? Si es impermanente, quiere decir que está dependiendo de causas y condiciones. Y así vamos buscando, bueno, ¿y cuál es el origen de lo que es el sufrimiento? Eso es mucho mejor que decir, simplemente empujar el sufrimiento y tratar de alejarlo nada más porque queremos alejarlo, porque eso no sucede. La única manera en la cual podemos alejarnos del sufrimiento, apartarnos del sufrimiento, es conociéndolo, averiguando cómo es, averiguando su origen. Contemplar el sufrimiento, meditar en el sufrimiento, es para que nosotros reconozcamos lo que se llama la verdad del sufrimiento, la naturaleza de ese sufrimiento, nuestra realidad. El conocer el sufrimiento nos lleva también a plantearnos cuál es su origen, de dónde proviene, cuál es su causa. Y ahí entra la siguiente verdad, que es la verdad del origen. La verdad del origen indica el origen del sufrimiento. El origen del sufrimiento, la causa del sufrimiento, se le llama así, es el karma y los engaños. Pero de los dos, del karma y los engaños, el engaño es donde principalmente se origina el sufrimiento. Porque supongamos que hay karma, pero no hay engaños. Entonces, porque ya no hay engaño, entonces ese karma ya no tiene que dar lugar a experimentar sufrimiento, ya nos liberamos del sufrimiento, porque no hay engaños. Pero en el caso de que no haya karma, pero que sí haya engaños, entonces ya no tendrás ningún karma que debes, pero por la fuerza de los engaños vuelves a seguir creando, y por lo tanto sigues atando a la existencia, sigues dentro de la existencia cíclica, atado a la existencia cíclica. Así que
de la verdad del origen, que es lo que nos explica de dónde procede el origen, pues se dice del karma y de los engaños, pero es principalmente los engaños lo que nosotros tenemos que destruir, lo que tenemos que eliminar. Y ahí viene la siguiente cuestión: ¿es posible eliminar los engaños o no es posible eliminarlos? ¿Existe la posibilidad que uno esté libre de los engaños o no? Y ahí es cuando nos damos cuenta de que podemos librarnos de los engaños, y ahí entra la verdad de la cesación. Cuando nosotros llegamos a la conclusión de que existe una cesación, la verdad de la cesación, entonces la siguiente pregunta es ¿cómo conseguirla? Y ahí es cuando entra la verdad del camino. En la verdad del camino es conocer la naturaleza de nuestra mente o la realidad de nuestra mente, conocerla de manera directa. Al principio vamos a conocerla pues a través de la realidad, la naturaleza de los fenómenos, lo vamos a conocer al principio a nivel conceptual, pero poco a poco va a dejar de ser tan conceptual y va a llegar un momento en que podamos tener esa percepción directa de la realidad. Y entonces ahí es cuando entramos en la verdad del camino. Y es en ese momento que, aunque nosotros digamos, quiero quedarme un poquito más en el samsara, al final ya le estoy encontrando el gustito, lo siento mucho. En el momento en que tú ya tienes esa percepción directa de la realidad, ya estás, esto va a ir a mejor, a mejor, a mejor, ya no hay retroceso y ya estás para la salida. Mientras que si, hasta que no lleguemos a este punto, pues seguiremos dando vueltas y vueltas dentro del samsara. También, gracias a conocer el sufrimiento, nuestra naturaleza de sufrimiento, es decir, gracias a conocer que experimentamos sufrimiento, entonces también nos damos cuenta de que no somos los únicos, que todos los seres también están inmersos en sufrimiento. Y así como tú no quieres sufrir, así como tú quieres ser feliz, todos los seres buscan exactamente lo mismo, buscan la felicidad y buscan eliminar el sufrimiento. Y entonces es cuando tú dices, bueno, pues yo quiero eliminar el sufrimiento de los seres. Y es en ese momento cuando ya estás entrando, te diriges a lo que es el vehículo Mahayana. Y también de nuevo, sale a partir de contemplar el sufrimiento. En resumen, en el momento en que nos demos cuenta de que nuestra atención tiene que estar más en las vidas futuras que en esta, entonces ya estamos dirigiéndonos en ese camino espiritual. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo podemos dejar de prestar tanta atención en esta vida y empezar a ver hacia las vidas futuras? ¿Qué camino hay que recorrer para ello? Pues primero contemplar que tenemos un precioso renacimiento humano. Contemplar qué significa un precioso renacimiento humano.
también ponernos a contemplar que esto será muy maravilloso, este renacimiento humano, pero en cualquier momento desaparece. Y ahí viene el siguiente tema: impermanencia y muerte. Y esto también nos lleva al tema de refugio. Y este a su vez en la ley de causa y efecto. En darnos cuenta de que necesitamos acumular virtud. Y eso significa cualquier tipo de virtud, hasta la, comenzando con las más pequeñitas. Y también significa evitar toda negatividad, comenzando con las más pequeñitas. Ir haciendo el esfuerzo por evitar acciones negativas y acumular virtud. Y así simplemente estamos reflexionando en lo que es los estadios del camino, el Amrin. Si vamos a meditar, así es como debemos que meditar, porque eso de estar meditando, porque este tipo de meditación nos va a traer un fruto, nos va a traer un resultado. Porque muchas veces se cree que meditar es simplemente cerrar los ojos, pensar o enfocarse en la respiración y ya está. Pero si ese tiempo lo utilizamos para investigar o para reflexionar en los estadios del camino, para otra vez revisarlos, así como hemos revisado los temas de la persona de capacidad inferior, pues también nosotros irlos revisando, irlos contemplando, viendo la lógica que tienen, entonces nos va dando mayor comprensión de lo que es ese camino, nos está ayudando a tener una mente más convencida, generar una mente con mucho más fuerza, mayor comprensión, y al fin de cuentas ese tipo de meditación en el cual estamos analizando el tema nos va a traer mucho más beneficio que solamente cerrar los ojos y ver la respiración. Si nosotros lo que buscamos es ir más allá del nirvana, alcanzar la iluminación suprema, o si lo que nosotros queremos es simplemente salir del samsara, o si lo que nosotros queremos es, bueno, nos quedamos en el samsara, pero bien, por lo menos con un buen renacimiento, sea cual sea tu intención, tu objetivo, el poderlo conseguir depende de haber contemplado el sufrimiento. No hay otra opción, no es nada agradable, pero uno tiene que contemplar el sufrimiento. Cuando tú contemplas el sufrimiento, reflexionas el sufrimiento, consigues cualquiera que sea tu meta, un buen renacimiento, o salir del samsara, o alcanzar la iluminación suprema. Y es en el momento cuando uno realmente ha conseguido la renuncia, pues cuando tú ves todo lo que existe en samsara como si fuera una comida. A veces cuando tienes, por ejemplo, cuando tienes hepatitis, que no toleras muy bien la grasa, y ves un plato lleno de, con una capa de grasa muy grasoso, te da náuseas, te dan ganas de vomitar. Cuando nosotros veamos el samsara así, como algo que nos da náuseas, que no nos apetece nada, es porque hemos conseguido esa determinación de abandonar el samsara. Pero incluso lo bonito, porque si todavía, no solamente el aspecto feo, incluso los aspectos bonitos, verlo como la naturaleza del sufrimiento, verlo como algo que nos da repulsión, estamos generando la mente que busca salir del samsara. Pero para ello uno tiene que haber contemplado el sufrimiento. Gracias.
Y si además no solo está contemplando su propio sufrimiento, sino lo ve también reflejado en los demás y genera esa compasión y esa que le lleva a generar esa gran compasión, entonces ya ese ser se está dirigiendo al vehículo Mahayana. Y cuando entra al vehículo Mahayana, ya se convierte en un bodhisattva, en un hijo de los victoriosos, le llama. ¿Y por qué se convierte así? Porque en el momento en que una persona decide de manera más auténtica, decide, yo para el beneficio de los seres tengo que convertirme en un Buda, entonces ya esa persona está generando esa mente que busca la iluminación y por lo tanto es lo que la puerta de entrada a ese camino que le va a llevar a encontrarse con el estado perfecto y completo de un Buda. Va a dar un ejemplo de cómo, o una analogía más bien, de cómo se encuentra en nuestra mente. Para poner una analogía, nuestra mente sería como el tronco de un árbol que está cubierto por tres capas. Como un árbol, a veces le quitas una capa, le quitas la otra capa, vas por la última capa y luego te encuentras con la parte, el corazón del árbol, la esencia de ese árbol. Pues nuestra esencia de ese árbol, que es nuestra mente, es la mente, es la budeidad. El hecho de que nosotros podamos conseguir ese estado completo, perfecto de un Buda, es nuestra esencia, es el corazón de ese árbol. Ahora, ¿cuál es la...? Hay tres capas. ¿La capa más externa cuál es? Pues la mente que está ahí enfocada únicamente en esta vida, pensando solo en esta vida, beneficio solo de esta vida. La segunda capa, ¿cuál es? Pues cuando ve el samsara como un lugar agradable, cuando quiere quedarse en el samsara y no busca salida del samsara. Y la tercera capa, que de palabra es muy fácil decirlo y todos lo entendemos y lo decimos, pero realizarlo o lograrlo en nuestra mente auténticamente es muy difícil. La tercera capa, o la última capa que se acerca, es la del egoísmo, la actitud egocéntrica, el decir yo, yo y yo, y si acaso mis amigos, los que me caen bien, y ya está, los otros no. Esa es nuestra tercera capa. Pero cuando logramos quitar esa capita, pues ya se queda nuestro potencial auténtico, que es la mente omnisciente. Cuando quitamos todas esas capas, conseguimos esa mente omnisciente, que está dentro de nosotros, ese potencial está ahí. Simplemente hay que quitar esas capas. ¿Y esa mente omnisciente qué significa? Es una mente que es capaz de conocerlo absolutamente todo, todo. Así como nosotros vemos nuestra palma de nuestra mano y lo que está aquí en nuestra palma de nuestra mano, lo vemos de manera directa, sin duda alguna lo vemos, pues un Buda es capaz de conocer todo lo que existe en el universo, todo, 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 como si lo estuviera viendo en su palma de su mano. Esa es una mente omnisciente que nosotros tenemos el potencial para alcanzar. Sí,
Nuestra mente necesitamos cambiarla, transformarla. ¿Cómo la cambiamos? Pues quitándole estas capitas. La primera capa, volviendo otra vez a nuestra analogía del tronco de un árbol, la primera capa es la más fácil. Se supone que es la más fácil. Sin embargo, hasta esa capita la encontramos muy difícil de hacer. Simplemente plantearnos, dejar de pensar únicamente en esta vida, ver la vida futura como más importante. Eso no tiene sentido. Es muy, muy fácil decir, no tiene sentido. Eso quiere decir que esta vida me la voy a desperdiciar, ¿qué voy a hacer con ella? No hay que prestarle atención. Podemos llegar a mucha confusión. Y eso que es la capita más fácil. Es decir, contemplar la vida futura como más importante que esta. Y todavía esa nos está costando mucho trabajo hacerla. Ahora, cuando pasamos a la segunda capa, que un poco más difícil, sí que lo es, más difícil. Pero la que realmente es dificilísima, mucho, muy difícil de quitar, porque está bien agarrada, y es la que nos está llevando a acumular tantas, tantas acciones negativas, es la del... Es esta tercera capa, que ahora incluso lo decimos facilísimo. Una capa, dos capas, tres capas, un nivel, dos nivel, tres nivel, facilísimo. Utilizamos hasta poquitas palabras, pero realmente conseguir liberarnos de esa tercera capa, la actitud egocéntrica, realmente quitarla, es muy difícil. Requiere de mucho esfuerzo de nuestra parte. Y yo creo que eso necesitamos saberlo, de que hasta el momento estamos muy enfocados en nosotros mismos, yo y solo yo. Y ya precisamente por estar alimentando este egocentrismo, pues estamos también alimentando otras emociones aflictivas como el orgullo, la ignorancia, etc. Estamos aumentando nuestras emociones aflictivas. Incluso cuando otra persona da una opinión, dice algo, no tiene razón, yo tengo la razón, yo soy el que tengo la razón, yo soy el que está correcto. Es el propio orgullo el que está hablando. ¿Y por qué está saliendo ese orgullo? Pues porque está con actitud egocéntrica. Ahí se maneja una mezcla de egocentrismo y actitud egoísta junto con el orgullo, y se mezcla toda una cosa que es la que nos está llevando a actuar en nuestro día a día, a defendernos, a buscarnos defender. ¿Por qué? Por la actitud egocéntrica, y a defender nuestra posición. Así que el último consejo que nos da Gisela, por favor, que pasen unas bonitas vacaciones, unas vacaciones donde procuren ser buenas personas, buenos seres humanos. Aunque sea un día de sus vacaciones que hayan sido muy buenos seres humanos, se darán cuenta de que ese día ustedes fueron felices y también la gente que los rodea fueron muy felices. Entonces, ojalá que realmente podamos hacer de estas vacaciones algo bueno, convertirnos, tratar de ser cada vez un poquito mejores. Y nos quedan 5 minutitos por si alguien tiene alguna pregunta.
O en la charla, por si no se han dado cuenta, ha sido de vacaciones. Que si he hecho un pregunta, a ver si la tengo bien, que si al generar la renuncia uno está también generando el rechazo a esta vida, como aversión a esta vida. Que si he hecho un quiena se dinano la tonan chegue yo marpes o Sí, porque cuando uno genera la auténtica renuncia, entonces todo lo que le rodea lo ve como algo inestable, como algo que no tiene solidez, sin esencia. Y entonces, incluso aunque estemos hablando de objetos que sean muy bonitos, una buena casa, pero ya ves esa bonita casa como algo inestable, algo sin esencia. Eso quiere decir que ya se está generando la renuncia. Cuando un signo de que, bueno, cuando se consigue la renuncia, entonces con la cualquier compañía con la que estés, lo ves como naturaleza de sufrimiento. Con cualquier persona que compartas tu vida, se ve como naturaleza de sufrimiento. Cualquier lugar en el que te encuentres, lo ves como naturaleza de sufrimiento. Cualquier comida, bebida, cualquier tipo de cuerpo en el cual puedas renacer, lo ves como naturaleza de sufrimiento. No quiere decir que cuando estés con una persona, como digas, eres sufrimiento, vamos a pelear contigo, voy a discutir porque tú eres mi sufrimiento. No tiene nada que ver con eso. Cuando le llaman que son de naturaleza de sufrimiento, no quiere decir que hay que pelear, que hay que discutir, ni que hay que alejarnos, sino que cuando uno genera la renuncia, entonces se da cuenta que todo lo que está a su alrededor, todo, desde el lugar, el alimento, todo, es algo inestable, es algo sin sustento, es algo, ya no lo ve como agradable, porque sabe que su naturaleza es de sufrimiento. Entonces, si alguien de verdad tiene la renuncia, cualquier cosa que le suceda en la vida, incluso los malos, dice, ¿qué más da? Así es el samsara, esa es la naturaleza del samsara y no hay preocupación en su mente. Tienes cosonsa, tienes que ser. Que hay un debate en el cual dicen que el Buda estuvo 40 años sin hablar. Tienes que ser lloresa. Shakya tuba, lo shipshu rinla, que suma sonsa. Shesa mashuna, taka kaka sumbar de barresa. Des, una resa, una repesa. Te chiran lo da shabuni de nor res de la res. Dice tu muy bien, no la. Lo da sha. Lo da. Año se suma. Sí, sí, lo shipshu, shipshu. Te se suma. De lo da shabu no res shabu ji ni sa jarwa shabu suna kare re a le ni mo da lo no res ka je lo de yabu lo res ka re sa sha shi shi gu pa do
Juaní, para la próxima lee mejor los libros o entérate mejor, porque has dicho porque has dicho 40 años cuando son 40 días y perdón, 40, ni siquiera 49 días. Y la historia es así: cuando el Buda alcanzó en la historia común, en la cual se dice que el Buda alcanzó la iluminación, entonces estuvo 40 días sin dar enseñanzas. Por eso se dice sin hablar, pero quiere decir que no dio a la enseñanza una vez que alcanzó la iluminación, dejó pasar 49 días. Y de esto hay la versión común y la versión extraordinaria. La versión común es en la cual dicen que durante, cuando alcanzó el estado iluminado, 49 días estuvo sin dar enseñanza. Esa es la versión, no quiere decir que no hablaba, sino sin dar enseñanza. Y luego está la otra versión, la versión extraordinaria, en la cual dice que esos 49 días estuvo dando algunos sutras. Si se menciona que se dieron algunos sutras. Punda Shiva se Chonga. De hecho está incluso está en el calendario tibetano, lo tienen registrado, porque dicen, siguiendo el calendario tibetano, el mes 4, el día 15 es cuando el Buda alcanzó ese estado iluminado, se manifiesta como un Buda. Y luego el mes 5 hasta el mes sexto, el día 4, que son, tienen que ser exactamente 49 días, es cuando el Buda no dio enseñanza. Hasta el día 6, perdón, el mes 6, día 4. De que las, perdón, de que las joyas son así. Cosas, perdona. Porque no sé si lo he entendido bien yo también. Porque son así. Las cosas son así porque yo son quería así. Preguntar si este principio de naturaleza solo lo puede entender un Buda. Sí. La pregunta es, en relación a la ley de causa, la ley del karma, dicen que es una verdad profunda y que por eso únicamente el Buda puede conocerla. Sin embargo, que ha visto un principio que se llama principio de naturaleza, que dice que las cosas son porque las cosas son porque son así. ¿Sí? Las cosas suceden de esa manera porque son así. Entonces, querías preguntar si eso significa que ese principio de naturaleza únicamente la puede conocer un Buda. Sí. Muy bien. Koran Triwa Dindesres. Le Kyunren Sangye Mato Kengi Yomares Dindes Kosons Karesena Di Dempate Sangye Mato Kengi Yomares Yine Dindes Loba Yinsa Cho
kanga kanga kin sabu principio de naturaleza chu mare mare chu ranchi chu ranchi ki chu ranchi ki chu ranchi ki dindes yongi yore kares chu ranchi debu yongi yore karesena chu konan su chu dindes ranchi yinsa dindes debu yongi yoresa di sangue sangue le mató mi shempa kengi yo mare pesa de mares le juna pesa singres ta de nana pago le juna singres pa de na de ba shi na ja singres le juna cha shin cha wa de musum de singe sangue mi yo mare shi mi yo le juna singres cha shi cha wa de ta dongni chamu de La ley de causa y efecto, en realidad, la podemos conocer. De hecho, la conocemos nosotros también. La podemos conocer. Los seres áreas también la conocen. Conocen porque los seres áreas conocen las cuatro nobles verdades, que también está reflejada la ley de causa y efecto. Pero el aspecto más sutil, el único que puede conocer de manera directa el aspecto más sutil de la ley del karma es un Buda. Ahí es cuando dicen únicamente un Buda lo puede conocer. No quiere decir que la ley del karma solamente la conozca un Buda. La puede conocer nosotros, y por eso es que nosotros podemos, lo estamos conociendo, la ley del karma, pues tratamos de practicar, porque sabemos que si se hacen acciones virtuosas, el resultado va a ser bueno, de felicidad. Si se hacen acciones negativas, el resultado va a ser malo, de sufrimiento, eso lo sabemos. Y los seres arias todavía tienen un conocimiento más acerca de lo que es la ley del karma. Pero el aspecto más sutil, de manera directa, solamente lo conoce un Buda. Por eso es que se dice la vacuidad. La vacuidad, cuando hablamos de la vacuidad en el aspecto más sutil, lo conocen los seres arias. Y en la ley del karma, el aspecto más sutil, bueno, en el caso de la vacuidad, el aspecto más sutil de manera directa lo conocen los seres arias. Y en el caso del karma, el aspecto más sutil que lo conocen de manera directa, solamente un Buda. Y por eso aparece en el Bodhisattva Charyavatara, aparece un ejemplo en el que Shantideva dice, alguien, un bodhisattva, es decir, alguien que ha conseguido la mente de la bodhicitta, cuando degenera esa mente de la bodhicitta, renacerá en los infiernos, por haber abandonado su mente de la bodhicitta. Y entonces alguien le pregunta a Shantideva, ¿y qué pasó con Shariputra? Él degeneró su mente de la bodhicitta, abandonó la mente de la bodhicitta, pero no renació en los infiernos. ¿Por qué? Y Shantideva que dice, eso es algo ya muy sutil. Eso ya únicamente un Buda es capaz de ver el aspecto más sutil de esa razón por la cual Shantideva no renació en los infiernos. Eso es solamente un Buda. Pero en general nosotros, hasta nosotros mismos, personas ordinarias, sí que podemos conocer la ley de causa y efecto. Pero aquí que se la enfatiza de nuevo, directa, conocer de manera directa el aspecto más sutil de la ley del karma. Porque claro, la ley del karma lo podemos conocer, y ahí es cuando entra lo que es un conocedor válido indirecto. A través de un razonamiento, a través de un análisis, podemos conocer
lo que es la ley de causa y efecto, y podemos conocer incluso también aspectos sutiles de la ley de causa y efecto. Pero el único que puede percibir el aspecto más sutil de la ley de causa y efecto de manera directa, un conocedor directo, es un Buda. Vamos a la página 100. Sa shi po ke yun shi me to tra ri ra lin shi ni de yen pa di sang ye shin tu mi te wa ji ro ku nan ta shin la cho pa sho ye su la me kun se ra te shi nan ka trin le cho chu ke pa ta lo san ten pe ro me sa sun ki ro we mu se ta tu ne gyu shi Idam Guru Rana Mandala Kamniyatayami. Ahora la página 236, estrofa 5. Y luego se pasan a la 235 a partir de la estrofa 2. Sawe ke badi te da roa kula nampeta ke pa jesu lo san rapayi Tempe nimpo rintu sa shi sho chanchu semcho rinpo che ma ke panan ke yu chi ke pa nyam pa me pa ya kone kon tu pe wa sho jampe pa wo chi ta ke pa tan kun tu sampo te yan de shin te te da kun ki jesu da lo chi ke wa di dan tam che ra tu Tu sun she pe ye wa tam che ki mo wa ka la so tu nam pa te la yi we ta wa di kun kya sam po cho che la tu mo wa